Y hoy salimos de nuestros estudios, hoy salimos de nuestra casa para conversar con la primera dignataria de Estado, doña Jeanine Áñez, quien aceptó una entrevista con Noche a Noche, para conversar acerca de temas que le planteamos, que tienen que ver, por supuesto, con la salud, con la economía del país, con el momento político que está afrontando el gobierno. Vamos a ver a continuación este encuentro que sostuvimos hace algunos días con la presidente Áñez. Buenas noches. Hoy salimos de casa, de nuestros estudios, y es para encontrarnos, y agradecemos de manera anticipada a la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que aceptó esta entrevista para conversar con nosotros acerca de diferentes temas. Es un gusto tenerla y le agradecemos por ello. Presidenta, gracias por estar hoy en Noche a Noche. No puedo comenzar esta entrevista sin preguntarle cómo está la salud. Buenas noches, Mauricio. Permítame saludar a toda la audiencia. Y bueno, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy muy bien. Yo tuve el contagio leve. La experiencia nos ha dicho durante todo este tiempo de pandemia que debemos tomar ciertas precauciones y vitaminarnos y alimentarnos bien para que así nuestro sistema inmunológico pueda ser muy resistente. Y bueno, gracias a Dios yo estoy muy bien. Cuando usted se enteró a través de las pruebas que tenía COVID, ¿algún momento sintió miedo? Diga que yo no. No porque... Como le decía, uno ya viene preparándose, los doctores a uno les dicen hay que vitaminarse, el ejercicio ayuda mucho. Sí tuve temor por mi hijo, porque como uno no sabe cómo va a reaccionar el sistema inmunológico, yo créame de que por mí no tenía miedo. Así somos las madres, creo yo, de que es normal. No tengo miedo por mí, pero sí lo que hubiese sido con mi hijo. Pero gracias a Dios también. Él estuvo asintomático, él estuvo muy bien y ya también dio negativo. Bueno, en Bolivia hoy está enfrentando la pandemia, la enfermedad, creo que en su peor momento. Hace pocas jornadas manifestaba que se han hecho en estos tres últimos meses más que en 15 años en el país en el ámbito de salud. ¿A qué se refería con esto? Más que en los últimos 14 años y mucho más, Mauricio, porque encontramos un sistema de salud demasiado precario, encontramos un sistema de salud demasiado desnudo, y para enfrentar semejante pandemia realmente era preocupante. Y durante estos meses que ya han pasado hemos fortalecido el sistema de hospitales porque así lo requería la necesidad. Hemos entregado 7.000 ítems en salud, que es importantísimo y era una demanda de antes de la pandemia, imagínese con la pandemia. Entonces creo de que es importante hacer referencia a ello. Hemos entregado muchas camas de hospitales, hemos entregado respiradores, UTI, remedios, hemos llegado a los departamentos, en los municipios. Evidentemente nos falta mucho más, tenemos que trabajar mucho más, porque tenemos la necesidad de tener un sistema de salud fortalecido. Esta pandemia nos ha demostrado que sin salud no podemos avanzar. Y todos los gobiernos anteriores definitivamente se olvidaron de la salud y nos encontró así, tremendamente debilitados. Y hemos tenido que redoblar esfuerzos para entregar equipamientos a los hospitales, y todavía nos falta. Cada día, en la medida de las posibilidades de entrega que tenemos en equipo, vamos fortaleciendo hospitales, y evidentemente nos falta mucho todavía por hacer, pero créame de que lo que hemos hecho en estos meses pues ha sido mucho mayor de lo que se han hecho en décadas en este país. Bueno, me imagino que en todo este tiempo existieron momentos buenos y momentos malos, pero probablemente uno de aquellos instantes que le generó mucha polémica y también algunos problemas al gobierno fueron la compra de estos respiradores. ¿Qué le puede decir al país de aquello? ¿En qué anda este caso? La diferencia está en que nosotros actuamos de manera inmediata y nosotros dijimos desde un comienzo, le toque a quien le toque. Y yo me sentí tan indignada en una situación tan delicada como la que estábamos viviendo, así como se sintió todo el país. Pero actuamos rápido. Hay personas ahora que son
procesadas y detenidas del gobierno del MAS que quedaban en el ministerio y de nuestro gobierno. El sistema judicial hizo su trabajo, hizo lo que tenía que hacer el Ministerio Público también, y créame de que estamos esperando ya resultados. Estamos avanzando en esa investigación, pero el país no ha perdido dinero, Mauricio. El 50% que se entregó por los respiras que nosotros teníamos, que nos llegaron, quedó pendiente otro 50%. Y nosotros, además de eso, instruimos que se haga una auditoría al nivel central a través del Ministerio de Salud y en los niveles subnacionales para que se hagan auditorías de todas las compras. Además de que instruimos la transparencia en todas las compras para que puedan ser vistas por quien quiera hacerle seguimiento a todas las compras a través del Ministerio de Salud, pero creo que todavía faltan algunos temitas técnicos para que eso pueda solucionarse y la gente podrá ver todas las compras que se hagan. Porque en una situación tan sensible, tan desesperante y de tanta necesidad, no pueden ocurrir este tipo de situaciones. En realidad la corrupción, Mauricio, no debe suceder en ninguna situación, pero mucho más en un momento de tanta necesidad. ¿Cree usted, Presidenta, que el tema político ha complicado esa lucha que ustedes están desarrollando contra la enfermedad? Hablo un poco de la coordinación con los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales. ¿Cómo ha estado esto? Yo lo que siento, Mauricio, en este momento es que más allá de las diferencias políticas, estamos en un momento muy delicado, de mucha necesidad, de desesperación con la gente. Y esa descoordinación solamente perjudica al ciudadano. Y yo siento como madre, como ser humano, más que como una mujer política, siento esa necesidad y que nosotros, seres humanos, deberíamos superarla. En algunos departamentos hemos tenido una coordinación que nos ha permitido avanzar en el tema del combatir el virus, como por ejemplo en Santa Cruz. Hemos tenido una coordinación con la gobernación. Ha habido un momento durísimo, difícil de lucha contra el COVID porque el pico estaba muy alto, los hospitales estaban necesitando mucho equipamiento y la coordinación era lo más importante. Desafortunadamente no ha sido lo mismo que en otros departamentos. Ha sido muy difícil en el mío, por ejemplo. Esa mezquindad política en un momento tan sensible, ¿quién la paga? El ciudadano, porque nosotros, ¿con quién tenemos que coordinar? Con las entidades subnacionales. Y si por cálculos políticos o por llevarse réditos políticos quieren entorpecer las acciones que uno quiera darle al ciudadano de manera inmediata, no se hacen, pues el perjudicado es el ciudadano. Y creo que no estamos en un momento para hacer política. Y yo lo lamento. Como le decía, por ejemplo, en el Beni no tuvimos de manera inicial esa coordinación. Hemos podido enfrentar el virus juntos como se requiere en una situación de emergencia y hemos podido llegarle a la ciudadanía con más rapidez que con lo que se hizo. Tuvimos una etapa muy dura y valga la reflexión para todas las autoridades. Ahorita somos seres humanos que lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente. Presidenta, ¿cómo evalúa la situación en Cochabamba y cómo está la relación con las autoridades departamentales y municipales? Hay malestar en la población porque sienten que los planes no se han activado en su debido momento. Y en ese sentido, los descargos de uno y otro lado han apuntado a unos y a otros, dejando entrever la falta de coordinación entre nuestros diferentes niveles gubernamentales, nacionales, departamentales y municipales. ¿Cómo evalúa Cochabamba? Pero más allá de la descoordinación, de la falta de acción producto de la política, yo creo de que hay que reflexionar como seres humanos. Nosotros hemos estado en Cochabamba, nuestros ministros están en Cochabamba trabajando por la salud, por enfrentar el COVID, porque se sobreentiende de que hay mucho temor. Y como esto no escoge colores políticos, condición social, no escoge nada, el contagio, el virus no escoge nada, le toca a quien le toca y uno tiene que sufrirlo. Y yo una vez más hago esta reflexión porque nosotros tenemos la obligación de trabajar por todos los ciudadanos.
y tenemos que hacerlo del color político que sea. Tenemos que trabajar por ellos. Nosotros estamos haciendo lo nuestro. Estamos equipando hospitales, estamos ocupados de la salud y de la economía, porque en esta etapa tan difícil la población requiere atención y el gobierno nacional está trabajando por los bolivianos. Entonces, no hay que hacer política porque creo de que es una mezquindad terrible en este momento. Estamos trabajando por Cochabamba. Tenemos ministros delegados del gobierno central en cada región. Evidentemente, como mencionaba, hay mucha debilidad en el sistema sanitario, pero estamos redoblando esfuerzos para ello. ¿Se puede mejorar el sistema de salud en estas condiciones y en este momento, Presidenta? Mire, nosotros hemos hecho mucho en el sistema de salud. Como le decía, como nunca antes, como en décadas no se había hecho en Bolivia. Y estamos entregando los equipamientos, 7.000 ítems para los profesionales en salud, es muy importante. De hecho, seguramente nos falta entregar muchos más, pero entregarlos ahora, en este momento de crisis, es valioso. Entregar equipamientos para los hospitales, entregar respiradores, y de hecho vamos a seguir entregando respiradores y camas UTI en todo el país a medida de que nos vayan llegando, es lo que nosotros hacemos y estamos haciendo ahora porque los bolivianos tienen la necesidad y además tienen el derecho de ser atendidos en condiciones dignas. Seguiremos trabajando porque esa es nuestra responsabilidad en este momento, salud y economía. Porque después de salir de una crisis política, entrar en semejante crisis sanitaria que ha golpeado a las potencias del mundo, es complicado. Por eso es que todo el esfuerzo que nosotros hacemos ahora es en ello. Y es por eso que también pensando en la economía de los ciudadanos, porque yo soy madre, soy una ama de casa también he sido, y entonces sé de la necesidad. Yo soy provinciana, conozco mucho de necesidades, menos en un sistema de salud del que yo vengo también casi inexistente. Entonces hay que trabajar mucho en ello y hemos pensado en la economía, por eso comenzamos con los bonos. Ayudar a las familias con bonos es muy importante, ha sido muy importante en esta etapa, la canasta familiar, el bono familia, el bono universal, y hemos lanzado el bono salud. Y yo aprovecho la oportunidad de llegar nuevamente a los asambleístas del MAS, que nos aprueben esos créditos, que nos liberen esos créditos que están en la asamblea, que han sido aprobados por organismos internacionales para ayudar a las familias. Necesitamos esos créditos porque las familias tienen necesidades también en sus casas y simplemente es para ayudarlos a ellos. Nos liberan esos créditos y nosotros inmediatamente estaremos pagando el bono salud. Aparte de esos tres bonos que hemos mencionado, tenemos pendiente el bono salud y estamos esperando que los asambleístas liberen esos recursos económicos. Bueno, vamos a volver al tema económico más adelante, Presidenta. Algún momento se habló de la necesidad de incrementar el presupuesto en salud. El padre Mateo, quien desde Lima, Perú, continúa haciéndole seguimiento a todos los procedimientos y procesos que debe pasar esta propuesta de ley, sin embargo, preocupa que no haya logrado transformarse en una acción y en una política concreta. ¿Qué es de este deseo que usted también ha manifestado estar muy de acuerdo en que pueda hacerse realidad en Bolivia? Nosotros hicimos campaña también con el padre Mateo por el 10% para la salud. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer desde el Ejecutivo. Y también ahora el Legislativo es el que tiene en sus manos el aprobar esa ley para que sea una realidad, una necesidad en nuestro país. Y simplemente vuelvo a la reflexión. No lo hagan por el gobierno, por la presidenta ni por los ministros. Háganlo por las familias bolivianas. Sin salud no podemos hacer nada, Mauricio. Sin salud, esto nos ha enseñado de que es imposible avanzar. Si no tenemos salud, no podemos estudiar, no podemos trabajar, no podemos hacer deporte, no podemos hacer nada sin salud. Entonces, qué importante, yo siento qué es lo que hemos aprendido de esta pandemia tan difícil que nos ha tocado enfrentar, es que la salud es lo más importante. Porque si no tenemos salud,
Ya le digo, no podemos ni estudiar, ni trabajar, ni hacer deporte, no podemos hacer nada. Entonces vuelvo a la reflexión y le digo, basta de mezquindades. No tenemos ahora tiempo de estar hablando de política ni de hacer cálculos políticos. Ahora lo más importante y lo que espera de sus autoridades las familias bolivianas es que se ocupen de la salud y de la economía, que es lo urgente. Bueno, le planteaba esto porque entendemos que este proyecto de ley prácticamente se ha trancado en una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y nos preocupa que sean temas de lecturas políticas y de posiciones políticas ideológicas los que estén entorpeciendo algo tan importante como una mejor inversión en el ámbito de la salud. ¿En qué momento del golpe del COVID-19, de la pandemia, estamos en Bolivia? ¿Se vienen los picos más altos, Presidenta? Es la proyección que nosotros tenemos como Ministerio de Salud. Nos han mostrado unas láminas donde julio, agosto, septiembre podían ser también los picos más altos, pero es que eso no es algo exacto. Entonces son proyecciones que obviamente pueden cambiar y ojalá sean para disminuir. Ayer precisamente que tuvimos gabinete, la ministra nos había manifestado que de acuerdo a las proyecciones nosotros hubiéramos tenido mucho más contagios ahora. Pero lo que hemos trabajado, la cuarentena que hicimos en conjunto con todas las familias bolivianas, nos ha permitido que la cantidad de contagios hayan disminuido. Y no ha sido fácil. Y ahí viene la consecuencia de la cuarentena, que es esa imposibilidad de salir a trabajar. Usted debe entender de que en el país el 75% de las familias trabajan en la informalidad. Y obviamente el hecho de no poder salir a la calle porque la cuarentena así lo establecía, tenía como consecuencia no tener recursos para llevar comida a la casa. Y es por eso de que nosotros, pensando en todas esas necesidades, hicimos los bonos. Pero seguimos trabajando en ello, tenemos que enfrentar la pandemia en las condiciones que hemos recibido el sistema sanitario y además ya también que arrastrábamos con un tema económico que no era nada favorable para el país, pero así como nosotros salimos de una crisis política, vamos a salir de esta crisis sanitaria. El gobierno está trabajando por las familias bolivianas y tengan la seguridad de que vamos a continuar haciéndolo y vamos a salir adelante. Bueno, pero esta batalla contra la enfermedad se ve afectada o podría verse afectada por temas políticos. El país se prepara para vivir momentos probablemente complicados, bloqueos, movilizaciones. Algunos ya se han dejado entrever en las ciudades del Alto, La Paz y Cochabamba. ¿Cómo ve esta conflictividad que se avizora y que amenaza la tranquilidad y este avance que el país quiere dar en materia de lucha contra el COVID-19? Llamo a la reflexión yo en ese sentido porque nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Todas esas manifestaciones que se han hecho desde el Alto, ¿qué es lo que han tenido como consecuencia? Mayores contagios. Y como le digo, Mauricio, el virus no escoge colores políticos. Yo les pido que cuiden su salud. Eso es lo que se tiene que hacer en este momento. Nadie está pensando en política, en campaña, porque no es momento de estar haciendo ese tipo de cálculos mezquinos. Aquí lo que tenemos que cuidar es nuestra salud. ¿Cuántas personas se contagiaron por salir en manifestaciones en el Alto? ¿Cuántas se contagiaron en el Chapare? Yo creo de que esas son cosas que no son inventadas, que son reales. ¿Cuántas se contagiaron en Yapacaní? Solamente por temas políticos. Yo les pido que cuiden sus vidas, que cuiden su salud. El virus reacciona de manera agresiva en algunos casos y lleva a la muerte a las personas, lo estamos viviendo, eso es una realidad. No expongan a sus familias, no expongan a sus hijos, a su entorno familiar. Cuando nosotros hicimos la cuarentena era precisamente para evitar contagio. Y saliendo a la calle de esa manera, en manifestaciones donde hay contactos, donde uno no sabe dónde tiene o adquiere el virus, es tremendamente peligroso y no solamente peligroso, es irresponsable, Mauricio.
Si yo espero de que se cuiden, que cuiden su salud, nosotros como gobierno tenemos la obligación de asistir a la familia, pero como ciudadanos también tenemos que aportar. Y todas esas recomendaciones que nosotros hacemos del lavado de manos, del uso de barbijo, de la distancia física, de no salir a la calle si es que no hay mucha necesidad, son para cuidar nuestra salud. Entonces no expongan a su familia, no expongan a sus hijos, no se expongan ustedes. No estamos en tiempo para hacer política porque eso es tremendamente mezquino en un momento de emergencia. Cochabamba, en plena crisis sanitaria, ha vivido un momento terrible que ha sido generado por un grupo de bloqueadores que ha dejado con una cantidad impresionante de toneladas de basura, con serios riesgos para la salud de los cochabambinos. Hoy un grupo también de bloqueadores dice que no permitirán el ingreso de alimentos y que podrían asumir medidas aún más radicales. ¿Qué haría frente a estas el gobierno? Yo no lo entiendo, Mauricio. ¿Cómo es posible que se expongan de esa manera? ¿Y cómo es posible de que tengan que hacerlo con personas que están cercanas a ellos? Además de que eso pues es un atentado contra la salud. Entonces, la mezquindad en este momento es tremendamente cuestionada. Ya habrá momentos cuando salgamos de esta crisis para que se puedan reclamar cosas. Pero hacer cálculos en un momento tan delicado donde estamos exponiéndonos nosotros mismos. Imagínense lo que ha sucedido en el Chapare. ¿Cuántas veces nos dijeron, se están inventando? Solamente por prorrogarse en el poder están diciendo de que la curva de contagios ha subido. Pero la realidad es que muchos dirigentes han perdido la vida solamente por estar haciendo política. Ya, yo creo de que también depende de uno el hecho de no enfermarse y ir más allá, que sería perder la vida, ¿no? por situaciones como esta, por situaciones políticas. No es el momento para pensar en política. Yo nuevamente vuelvo a la reflexión. No es posible en este momento, no es posible ese tipo de situaciones. Hay un riesgo que usted lo ha planteado muy bien, de atentar contra la salud y contra la tranquilidad, el derecho de alimentarse y de recibir servicios de los ciudadanos. ¿Qué se hace frente a una realidad de este tipo que podría generarse en el país? Yo les pediría a aquellas personas que son llamadas por una dirigencia irresponsable, inconsecuente con su salud, con la familia, que no lo hagan, que no salgan a hacer eso. Que no salgan a la calle a exponerse, que lo hagan por su salud y que lo hagan por la salud de su entorno, de su familia. No es momento para hacer política, es momento para cuidarnos entre todos. Y yo creo de que si nos cuidamos entre todos, vamos a salir adelante. Es una crisis sanitaria que no escoge. El virus no escoge a nadie, ni a estratos sociales, ni a colores políticos. No se expongan, no salgan a la calle de manera política, porque se arriesgan su vida y la de su familia. Hace instantes, presidente, usted hablaba de la economía del país y claro, preocupa cómo se puede reactivar empresas, cómo se puede generar empleo en un momento tan duro, producto de esta enfermedad. ¿Qué es lo que están mirando en ese sentido? Nosotros en todo este tiempo nos hemos abocado a la salud y a la economía. Y yo hacía referencia primero a los bonos. Y esto ha pasado por tres etapas. La primera etapa fueron los bonos. La segunda etapa fue el hecho de ayudar a las empresas para que puedan conservar los empleos. Hemos otorgado créditos para que puedan conservar los empleos y además para que puedan reactivar la economía. Y pasamos a una tercera faceta, que es el plan de empleo masivo. Y el plan de empleo masivo consiste en la creación de 600.000 empleos que van de manera directa e indirecta y para el próximo gobierno. Pero sin embargo, que para en esta etapa, en este momento, ya tenemos creados 18.000 empleos. 11.000 entre un convenio con el Ministerio del Trabajo y las pequeñas y medianas empresas, y los 7.000 en puestos en profesionales de la salud, que ha sido muy importante. Desde ya ya los tenemos los 18.000 empleos. Pero no nos hemos quedado ahí. Ayer yo he tenido la satisfacción de lanzar los créditos 1, 2, 3, que son muy fáciles de acceder para personas particulares, para
para empresas formales, para empresas informales, con el interés más bajo de la historia de nuestro país, al 3%. Y le hago una infidencia cuando ayer estábamos entregando a los primeros beneficiarios, porque esto es hasta 50 mil bolivianos. Me decía el señor, el que se ha beneficiado con el crédito, me dice, qué facilito que había sido. Me dice, muchas gracias, porque en un momento de necesidad esto nos está ayudando muchísimo. Nos decía extra micrófono, ¿no? Y eso a uno lo llena de satisfacción, ¿no? Porque sabe de que está ayudando en un momento tan difícil y tan complicado como el que estamos viviendo. Y de eso se trata, porque yo estoy convencida de que así unidos y pensando en las familias, pensando en la necesidad que tiene la gente, pues vamos a seguir avanzando. Y yo de necesidades sé. Es por eso que me pongo en la situación de las madres, porque soy madre, porque soy mujer, probablemente me preocupo mucho más. Y porque también vengo de un lugar donde hay muchas necesidades, muchas carencias, desde servicios básicos. O sea que a mí nadie me enseña de necesidades porque siempre las he tenido y siempre he tenido que avanzar con ello. Bueno, ¿cómo ha sido para usted, Yanina, esta experiencia de ser presidenta? Tenemos una experiencia muy complicada. Salir de una crisis política para entrar en una crisis sanitaria no es fácil. Pero yo, y bien que es antipático hablar de uno, ¿no? Pero yo siempre he dicho, si algo tengo es que soy responsable y que nunca me corro de las responsabilidades. Y a mí me tocó, yo no lo busqué. Y el compromiso es con el país, con las familias bolivianas. Entramos a la crisis sanitaria y entre todos la enfrentamos, perdón, la crisis política, entre todos la enfrentamos y entre todos conseguimos pacificar el país, que fue muy importante. Pero entrar en una crisis sanitaria como la que tenemos ahora ha sido algo que no nos lo esperábamos. Y una cosa importante que yo he sentido es la satisfacción de poder llegar a las familias con los bonos, porque sé que han ayudado. Probablemente ha sido poco, insuficiente, pero hemos ayudado y creo de que ha sido muy importante. Y una vez más yo quiero reiterarle a la Asamblea que no tengan cálculos políticos. Los asambleístas del MAS deben pensar en las familias bolivianas. ¿Y qué es lo que quieren ahorita las familias bolivianas? Platita para llevar a sus casas. Ellos liberan esos créditos y nosotros entregamos el bono salud. Nos queda pendiente. Yo espero que se pongan en el lugar de todas las familias que están necesitando tanto y que dejen la mezquindad política. Déjenla para otro momento, que ahorita es un momento de solidaridad. Y nosotros tenemos que trabajar para todos los bolivianos. No es momento de hacer política. Yanina, cuando usted ve los noticieros, porque me imagino que algún momento en medio de tanta actividad debe verlos y escucha que la gente, principalmente que está en la vereda del frente, en estos movimientos y conflictos, dice prorroguista, ¿qué le viene a la cabeza inmediatamente cuando la apuntan a usted de quererse prorrogar en el poder? Mire, no es el mejor momento que digamos para querer prorrogarse en el poder. Pero más allá de eso es la responsabilidad. Nosotros dijimos desde un comienzo de que íbamos a respetar lo que establezca el tribunal. Y la pandemia no la trajimos nosotros. Hubiésemos tenido ya elecciones el 3 de mayo. Y por una emergencia sanitaria pues se han tenido que postergar las elecciones. Y no es un momento agradable para estar al frente con tremenda responsabilidad. Pero nos tocó, seguiremos adelante, no me corro de ninguna responsabilidad, lo voy a seguir haciendo y los bolivianos tienen que saber que su gobierno está trabajando para ello y que unidos todos, así como salimos de esa crisis política en noviembre, vamos a salir adelante en esta crisis sanitaria. La decisión así del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo evalúa esta determinación? Y muchos piensan que la decisión viene prácticamente del gobierno. ¿Qué dice de esto? No, nosotros hemos apostado por la independencia de poderes y hemos respetado
la decisión del tribunal. Evidentemente nosotros nos preocupamos ahora, más que por las elecciones o por lo que decide el tribunal, por la salud y por la economía, pero ellos han sido los que han hecho la valoración y nosotros lo que estamos haciendo es acatarla. Nos preocupa, sí, la salud nos preocupa porque es lo más importante. Cuidar la vida de los bolivianos es lo más importante para nosotros. Pero ellos tienen independencia para tomar sus propias decisiones y a nosotros nos compete solamente acatarlo. Yo espero que tengamos las elecciones donde la fecha que ya ha establecido el tribunal la vamos a acatar y bueno, estaremos también otorgándole las condiciones para que no haya el contagio que tanto se especula. Dios quiera que no sea así. Mire, estamos comenzando el mes de agosto. Mirando esa cámara, Presidenta, ¿qué le puede decir a los millones de bolivianos? Yo le digo a todos los bolivianos, les envío un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Unidos vamos a salir adelante. Y les digo también de que no están solos, que el gobierno está trabajando para ello. Y nuevamente estamos esperando que la Asamblea libere esos recursos económicos que nos han aprobado organismos internacionales y llegaremos nuevamente a cada uno de sus hogares con el bono salud. Todos los beneficiarios del bono universal se van a beneficiar con el bono salud. Los asambleístas del MAS nos liberan esos recursos económicos e inmediatamente nosotros otorgaremos 500 bolivianos para todos los beneficiarios. Que Dios los bendiga, que tengan mucha fuerza y mucha fe, que vamos a salir adelante. Gracias, Presidenta. Muy gentil por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Nos vamos a una pausa, retornamos en instantes. Por favor, espérenos.